desde los medios de comunicación, probablemente la iniciativa más destacada que se haya emprendido recientemente es la que lanzó el diario El Comercio hace dos semanas con el denominado Plan Ayacucho. Una respuesta concreta desde la sociedad civil para llamar la atención sobre el departamento del país que más sufrió la tragedia de los años de violencia. Durante ese periodo, según revela el informe de la Comisión de la Verdad, el 40% de las víctimas fueron de Ayacucho. Tal fue la intensidad de la violencia que entre el censo de 1983 y el de 1993, Ayacucho tuvo un crecimiento demográfico negativo. En 10 años, la población decreció y el departamento se sumió en una pobreza mayor. La siguiente nota de Rosana Cueva da cuenta de la iniciativa lanzada por El Comercio y de la responsabilidad que el país tiene de aprovechar las nuevas oportunidades en Ayacucho. Veámosla. No haiku como signo de la verdad y reconciliación. Triste y por lo tanto sigo llorando, estoy sufriendo. Las conclusiones fueron dolorosas y la respuesta, hasta ahora, parece indiferente. Ayacucho fue el departamento más castigado por la violencia. Solo aquí fueron asesinados más de 20.000 campesinos, mientras que otros, que perdieron todo, migraron a otras ciudades. Dolor y olvido, que una campaña periodística busca ahora paliar desde su trinchera. La deuda es, primero que nada, ética y moral. No puede ser posible que el epicentro de la violencia estén tan postrados después de saber que ahí las matanzas fueron terribles. En ninguna parte del mundo donde ha habido una guerra o una devastación, los estados simplemente se han cruzado de brazos, y donde ha habido tal genocidio, no es posible que no haya un mínimo de solidaridad. Las ediciones especiales del Plan Ayacucho empezaron a difundirse a partir del 22 de septiembre, y el objetivo, según sus editores, es apoyar las iniciativas que los propios ayacuchanos están propiciando para alcanzar el bienestar de los que viven en esa región, sus proyectos, sus recursos y, sobre todo, el valor de su gente. Ayacucho es una ventana al futuro para los últimos proyectos que tiene, que inviertan con toda confianza, que el pueblo ayacuchano es muy solidario, muy trabajador, muy empeñoso en lograr un futuro. Siempre se han trazado metas, pero lamentablemente no han tenido eco en los gobiernos. Metas como el proyecto del río Cachi, para irrigar miles de hectáreas de tierras ociosas y en el que solo falta completar el 20%. Sería de gran ayuda en Ayacucho, así como dotarlos de infraestructura vial. Ayacucho cuenta con muchos circuitos turísticos históricos, tienes circuitos arqueológicos, tienes circuitos ecológicos, tienes uno de los bosques de la Puya Ramón de más grandes que hay en el Perú, tienes celebraciones religiosas muy populares, sobre todo en Semana Santa, ¿no? Ayacucho es conocido como uno de los más bonitos sitios en Semana Santa. Un pueblo que, a pesar de lo sufrido, lucha por no desmayar y seguir enfrentando con fe el futuro. Nos hemos encontrado con la grata sorpresa de que hay gente que ya ha ido, que está invirtiendo ya en Ayacucho, que está desarrollando, por ejemplo, la agricultura, que está desarrollando cuestiones de turismo y que ahora han formado una especie de centro de competitividad que, si no me equivoco, es uno de los primeros del país. Una región con necesidades, pero también con muchos recursos, a la espera de que su llamado sea escuchado. Sin asistencialismo ni actos compasivos, pero sí con la solidaridad y respeto que despierta un pueblo cuyo espíritu de superación sigue intacto.